un espacio de periodismo trascendente. A través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. Bueno, si usted es médico, paramédico, enfermera o estudiante de medicina o algo que tenga que ver con esta área, pues le comento que la Cruz Roja, siempre pensando en ir a la vanguardia, está realizando un curso extraordinario. Este será Urgencias Médicas del 15 al 17 de octubre. Para hablarnos al respecto, nos hace el favor de acompañarnos los médicos Ulises Otelo Hernández, coordinador de difusión del Congreso. Ulises, bienvenido, qué gusto saludarte. Roberto Ceguera, miembro del comité organizador. Primer Congreso Nacional de Urgencias Médicas Morelos. ¿De qué estamos hablando, Ulises? Bueno, es el primer congreso que la Cruz Roja organiza desde el punto de vista médico y académico. Después de 100 años de que la Cruz Roja arribó a México, ahora es cuando se festejan estos 100 años de toda la labor que está en la Cruz Roja, y lo quiere festejar dando más capacitación, haciendo lo que hacemos, que es preparándonos para salvar vidas, preparándonos para atender a la gente, invitando a todos los médicos a que participen y festejen con nosotros a través de cursos, talleres, conferencias, pláticas y ponencias en cuanto a lo que es la atención médica de urgencias. Médico Roberto Ceguera, miembro del comité organizador, es que este primer paso, lo que se tiene que hacer en urgencias médicas, va la vida de por medio, ¿no? Es decir, ahorita se me ocurre así rápido un pésimo movimiento que se dé a alguien que se haya caído, lo puede dejar cuadrapléjico, por ejemplo, ¿no? Si se fracturó la espina y uno no sabe, la columna, perdón, y uno no sabe cómo moverlo. Es decir, tienen que estar capacitados, porque de ahí depende muchísimo. Así es, buenas tardes. Mira, es precisamente preocupados por esta situación, es que surge esta idea del congreso, primer congreso de urgencias médicas aquí de Cruz Roja, ¿no? Es un congreso que nunca se había llevado a cabo en toda la historia de Cruz Roja, y bueno, pues nosotros como morelenses tomamos la iniciativa de realizarlo y nos trajimos para acá el primer congreso, precisamente con la finalidad de capacitar no solamente a los médicos de Cruz Roja, sino a los médicos de Secretaría de Salud, de Salubridad, inclusive pueden asistir estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, enfermeros, pues toda la gente que esté afín a esta área, ¿no? Precisamente para mejorar sus habilidades en cuanto a estas técnicas. Roberto, yo no sé si me equivoco al afirmarlo, pero me parece que no existía como tal la especialidad de urgencias médicas hace muy poco tiempo. Era como que todos los médicos, cuando se estaban preparando para llegar a titularse, pasaban por urgencias médicas como una parte de su preparación. Como una materia. Como después de ir al anfiteatro, ya luego pasaban a urgencias médicas, ¿no? Porque ahí en el anfiteatro estaban muertos. Claro. Ya luego en urgencias médicas, bueno, pues si quedó un poco chueco el brazo, pues no importa, pero la cosa es que ya le salvamos el brazo. Pero terminó siendo ya toda una especialidad, ya se estudia la especialidad después de la licenciatura de urgencias médicas, ¿es así? Así es, que primero, como decías antes, la gente que realmente se dedicaba al área de urgencias eran médicos generales, médicos que, bueno, saliendo de la universidad, entraban a esa área y que realmente no teníamos, vamos, las aptitudes, bueno, el conocimiento necesario para estar en esa área. Preocupados por eso, se realiza ya la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas, es el nombre correcto. Y es una carrera pues bastante completa, muy interesante, y que ha venido a revolucionar todo el ámbito y tratamiento y manejo de muchas enfermedades y padecimientos, pues tanto de traumatología como padecimientos crónicos, como alguna descompensación de diabetes. Me alegro de saber que no estaba yo equivocado. Ulises, ¿quién respalda este congreso? Bueno, este congreso tiene el aval académico por parte del Estado, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es la que da el aval académico y le da el valor curricular a estos eventos. Ese valor curricular implica que quienes tomen el curso van a recibir un certificado con créditos para continuar la carrera. ¿Les sirve como para el pago de créditos de la carrera misma, pues? Exactamente, sirve para hacer el pago de créditos y para hacer el pago de certificación de todos los médicos que se dediquen a esta área. Tenemos la obligación de estar en constante actualización y certificación para permitirnos considerarnos como aptos. Eso es. Platícanos, por favor, de las cosas más específicas, las fechas de inicio, la de terminación
¿Qué hay que hacer para inscribirse? ¿Si tiene un costo? Te voy a interrumpir, sí, Pepe, favor, que nos va a platicar ahorita el doctor Ulises Otelo todo esto de temas, pero tenemos que hacer una pausa. Tenemos el corte del 42, si usted nos lo permite, regresamos enseguida, 64-56-43 nada más. Pues nos iremos unos segunditos, pero regresamos para conocer cuánto cuesta, los temas, etcétera. Volvemos. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería.